Bueno, en este casamiento, las maravillosas hijas de José Luis que han venido aquí a este acto, por ahí emociona un poco, ¿no? La municipalidad. ¿Tu nombre? Martina. Malena. Florencia. Bueno, ¿qué significa esto? Y es muy importante para nuestra familia porque nuestro papá se siente muy feliz y queremos al fin formar una familia todos juntos. La verdad que es un momento muy importante para todos. Llegaron un momento que estábamos todos en un momento difícil de todo esto de la cuarentena. Y la verdad que estar todos unidos es una gran idea para todos. Y bueno, esperamos que los novios sean muy, muy felices. Sí, eso es lo mejor, que sean felices y que, bueno, se disfruten, que por más de la cuarentena y la pandemia hayan podido casarse y con tanta gente que a lo mejor en otra época del año no se hubiese. Y esto va a quedar marcado para la historia porque un intendente sí. Que se case, ¿no? Sí, sí, es el primero. Que creo que se casa en el mandato, creo que es el primero. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. La emoción justamente es eso, es poder haber afirmado justamente lo que hemos construido. Y bueno, estoy muy feliz por la emoción que uno tiene y por la persona que uno tiene al lado. Realmente uno, cuando apuesta la vida, muchas veces pasan circunstancias y esta es muy linda. Gracias, Guillermo. Marisa, bueno. Ay, ¿qué digo? Estoy feliz, estoy emocionada. No me pides que hable mucho porque voy a llorar. ¿Acepta por esposa José Luis Beltramone? Por supuesto. Para siempre. Sí, estoy feliz. Un mensaje también de la hija de él, tu hijo que está por ahí. La verdad que un momento muy emocionante, así que sean muy felices y estamos los amigos para acompañarlos siempre. La verdad que sí, Guillermo. Sí, realmente mucha gente que uno lo acompaña en el día a día, la familia, los hijos. Eso es lo que te dan el puntapié para que cada día uno se levante con una fortaleza enorme y hoy con mi señora. Muchísimas gracias. Gracias, Gili. Gracias, gracias. Ante que nada, muchos nervios, pero bueno, con un poco de alegría, porque siendo que me dieron la posibilidad de casar a alguien tan importante para nuestro pueblo y más que nada a mi jefe. Y la verdad que bueno, pensé que me iba a poner un poco más nerviosa de lo normal, pero no, lo disfrutamos, es un momento muy importante para todos, en especial para mí porque es una nueva experiencia y bueno, y más que nada para ellos que contrajeron matrimonio y espero que sean completamente felices siempre. Un poco emocionado, no podemos hablar, pero les deseo toda la felicidad del mundo y bueno, es lo que tengo para decir, es que sea feliz. Que sean muy felices. Deseo toda la felicidad del mundo a mi hijo, que sean felices. Y bueno, porque ellos me quedaron muy, muy chiquititos y sí. La crianza fue brava sí. Y la educación sí. Fue brava. Fue para mí como que estaba sola. Claro. Y gracias a Dios tengo los dos hijos que estoy orgullosa de ellos. Muy orgullosa de mis hijos. Es emocionante, mira, te digo con sinceridad, es emocionante porque tengo todos los hijos con nietos, pero casado por civil, así, es la primera, entonces, viste. Legalmente, digamos. Claro, es una experiencia muy linda, para los padres, calculo que es muy emocionante.